Hola, mi gente linda de Zipaquirá. Estamos en la tercera semana de entrenamiento de Instituto en Casa. Mi nombre es Estela Castro, soy formadora de atletismo. Bueno, no olviden y recuerden, yo me quedo en casa y yo entreno en casa. Bueno, vamos a comenzar con un entrenamiento general. Primero que todo haremos movimiento articular que va de la cabeza a los pies. Cada ejercicio lo van a hacer durante 15 segundos. Comenzamos por la cabeza, los hombros, la cintura, las rodillas y terminamos con tobillos. Bueno, después de hacer ese calentamiento vamos a hacer un calentamiento dinámico y comenzamos con un trote de 3 minutos. Lo pueden hacer en el puesto y si tienen más espacio pues pueden ir y venir. Comenzamos con 3 minutos. Después de que terminen los 3 minutos, comenzaremos. 1, 2, 3, bien alta esa rodilla, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahora al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguimos tratando en el puesto. Eso es para ahorita comenzar el entrenamiento central y que el cuerpo esté bien caliente. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos con el otro ejercicio. Al lado. 1, 2, 3, 4. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos adelante y atrás, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos al trote. Bueno, después de tener todo el calentamiento, comenzaremos la parte central del entrenamiento. No olviden hidratar antes, durante y después del entrenamiento. En esta sección vamos a hacer 5 ejercicios, los cuales cada ejercicio vamos a hacer repeticiones de 10 por cada ejercicio con un descanso activo de 10 segundos. Entre circuito y circuito vamos a hacer 2 minutos de descanso. Entonces comenzaremos con el primer ejercicio. Vamos, esta es la posición y vamos a hacer 10. Entonces comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso activo, venimos acá, 1, 2, bien suave, 3, 4, 5, 6, vamos con el segundo ejercicio, vamos cruzado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. No olviden hidratar. Vamos al piso. Completamente rectos. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con descanso activo. Respirando por la nariz, botando por la boca. Vamos, bajamos. Hacemos sentadilla. 1, al lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, estirando bien esa pierna, 8, 9, 10. Bueno, calentamos, descanso activo y vamos con el último ejercicio. De nuevo, en plancha, yo creo que me encuadro mejor así. Me ubico.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, estos fueron los 5 ejercicios de la primera sesión. Los niños de 11 a 13 años harán 2 circuitos y los niños de 14 en adelante harán 4 circuitos. Ya nos veremos para la segunda sección. Bueno, mis niños, vamos para la segunda sesión del entrenamiento. Como ya todos saben, el calentamiento que lo hicimos al inicio, lo vuelven a hacer. Acá vamos a iniciar con 5 ejercicios, cada uno lo van a hacer 10 repeticiones con 10 segundos de descanso activo. Entonces, comenzaremos con el primer ejercicio. Vamos a hacer abdominales. Iniciaremos con abdominales. Vamos, 1, bien arriba, 2, 10 repeticiones y luego cambian. Descanso activo, venimos acá. Vamos con el segundo ejercicio. Nos volteamos. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos al descanso activo. Venimos, llevamos las rodillas al pecho. Contamos 10 segundos. Iniciaremos el tercer ejercicio. Vamos de nuevo de rodillas, pierna estirada, brazo estirado, brazo contrario y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Cambiamos con la otra pierna. Brazo estirado, pierna estirada. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer la recuperación. 10 segundos. Contamos acá. Y vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, balanceando la pierna de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estiramos, traemos la rodilla al pecho y comenzamos con el último ejercicio. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta es la segunda sesión del entrenamiento. Los niños de 11 a 12 a 13 años lo van a hacer 2 circuitos. De 14 en adelante van a ser 4 circuitos. Enseguida nos estamos viendo para la tercera sección. Bueno, mis queridos deportistas, acá de nuevo con todos ustedes, con las familias enteras allá en sus hogares haciendo los ejercicios. Recuerden que el deporte es salud. Bueno, iniciaremos la tercera sección de entrenamiento. Vamos a hacer 3 ejercicios en la colchoneta y 2 ejercicios acá de pie. Comenzaremos con el primero. Vamos, rodilla adelante, rodilla atrás. Cambiamos.
10 veces 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2 y 1, 2. Es el primer ejercicio, lo van a hacer 10 repeticiones descansando 10 de descanso activo. El segundo ejercicio viene acá en cuclillas, en sentadillas, perdón, sentadillas y saltamos. 1, volvemos, la espalda recta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahora a la colchoneta. Venimos acá y vamos con piernas estiradas y manos. 1. Acá lo vamos a ver desde otro ángulo para que se vea mucho mejor el ejercicio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con el cuarto. Venimos acá en plancha. Cruzamos las rodillas y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Descanso activo. Recuerden siempre el descanso activo por 10 segundos. Y vamos con el quinto y último ejercicio. Venimos con tijera. Manos en el abdomen. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta ha sido la rutina del entrenamiento, la parte central. Ahora vamos a venir con vuelta a la calma o estiramientos. Comenzamos acá, doblamos espalda completamente recta y vamos adelante. Durante 10 segundos cambiamos y vamos. Ahí 10 segunditos, piernas rectas, luego cruzamos una, la llevamos al pecho, la espalda siempre debe ir recta, cambiamos. Venimos acá. Y cambiamos. Luego venimos con este estiramiento para el gemelo. Estirar gemelos. Colocan algo en que pararse. O si no, en la escalera. Los que tengan escalera. Venimos. Cuentan los 15 segundos. Y cambiamos. 15 segunditos. Y cambiamos. Vamos con el siguiente. Mantenemos durante 10 segundos a 15 segundos. Recuerden que el calentamiento debe ser de 15 a 20 minutos. El calentamiento inicial. Vamos al otro lado. Ya vamos volviendo a la calma, bajamos, venimos con un pie estirado, luego cambiamos, bueno, esto ha sido todo por hoy, recuerden, yo me quedo en casa, yo hago ejercicio en casa,